Bombones o mini turrones navideños que vienen geniales para las mesas del 24 o el 31 o para cualquier momento del año. Son sin azúcar, sin gluten y veganos. En tres versiones, uno tipo Ferrero Rocher, o sea el típico bombón de avellanas. Otro tipo Marroc y la tercera versión es una versión sorpresa porque la hice con distintas cosas que me fueron sobrando de las versiones anteriores. Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina. ¿Vamos con las recetas? Para esta primera opción vamos a empezar por, acá tengo bagazo de una leche, una bebida vegetal. Tranquilos, tranquilas, si no haces bebidas vegetales en tu casa, podés utilizar coco rallado y algún fruto seco. Acá yo lo que tengo eran originariamente 50 gramos de coco rallado y 30 gramos de nueces. Todo esto está procesado y está húmedo porque precisamente hice una leche vegetal. Si vos lo que vas a utilizar es coco y algún fruto seco molido, por ejemplo nuez, puede ser otro, vas a tener que agregar después a la preparación una bebida vegetal para darle humedad a la mezcla, pero ahora te voy a ir explicando. Por otro lado, acá tengo avellanas, 60 gramos de avellanas que voy a colocar en un mixer, procesadora, y las voy a moler, a procesar. No hace falta que sea como una harina, no importa que queden trocitos, por el contrario, a mí esa textura, por ejemplo, me gusta, no hace falta molerlas por completo. Una vez que procesé las avellanas, la voy a agregar al bagazo de nuez y coco que tengo acá. Vamos a agregar además una cucharada de cacao amargo en polvo, endulzante el que utilices, en mi caso estoy utilizando sucralosa, dos sobres, también podría ser stevia o el que vos quieras. Abajo en la caja de descripción dejo todas las equivalencias y proporciones. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y vamos mezclando esta preparación hasta integrar. Esta es una preparación que va a quedar suelta, no va a quedar unida porque no hay ningún elemento líquido, pero sí va a quedar húmeda, como dije, porque la base es un bagazo, un residuo de una bebida vegetal. Si lo que vos hiciste es utilizar coco rallado más un poco más de frutos secos molidos, en este momento agregás un poco de bebida vegetal hasta que la mezcla quede húmeda, pero no en exceso, o sea que no quede líquido suelto. Ahora llegó el momento de ligar y transformar todo esto en una pasta. Y acá también tenemos dos opciones. Una opción es utilizar chocolate de taza sin azúcar. Lo derretí en microondas, también puede ser a baño maría, y lo voy a incorporar y mezclar con el resto de la preparación. La otra opción, si podés consumir pasas de uva o dátiles, es utilizar una pasta de dátiles o de pasas de uva o algún tipo de sirope, y en vez de chocolate utilizás la pasta de dátiles para unir. Cualquiera de las opciones son válidas. Vamos a integrando todo y una vez que unimos bien todo, vamos a empezar a formar bolitas. Así es como nos tiene que quedar la preparación. Yo voy a tomar una porción, armo una bolita, le voy a hacer un hueco en medio y voy a colocar una avellana entera, tal como serían los Ferrero Rocher clásicos. Cerramos bien la bolita y voy a colocar en un plato con papel manteca o papel tipo separador de freezer. Repito la operación, tomo una porción, armo una bolita, hago un hueco en el medio, coloco la avellana entera, vuelvo a darle forma de bolita y dispongo en el plato. Una vez que las tengo listas, las voy a colocar en la heladera, refri, nevera, no hace falta congelar, para que tomen frío mientras voy preparando el chocolate. Por otro lado, derretí más chocolate para taza, en este caso 100 gramos, y voy pasando por el chocolate estas bolitas tipo Ferrero Rocher que son muy ricas. Escurro bien con el tenedor y las coloco nuevamente en el plato donde las tenía recién. Por encima yo le coloqué también frutos secos picados, pueden ser más avellanas, pueden ser almendras, en este caso yo tenía almendras. Lo que sí, como las bolitas, trufas, las acababa de sacar del frío, tuve que colocar los frutos secos partidos en el momento porque con el frío enseguida solidificaba el chocolate y si no después no le podemos pegar nada encima, así que eso a hacerlo en el momento. Obviamente hay que conservarlas en frío, refrigeradas, no saben lo ricas que son. En cualquier momento las voy a repetir en casa porque desaparecieron a los pocos minutos. Para esta segunda versión, estos chocolates que van a ser tipo Marroc, voy a arrancar también de chocolate sin azúcar, chocolate para taza sin azúcar, y lo voy a derretir, baño maría o microondas, en intervalos de 30 segundos. Por otro lado, en un bowl tengo pasta de maní, también puede ser la pasta del fruto seco que ustedes quieran. A esta pasta de maní le voy a agregar
aproximadamente 40 gramos de harina de coco. También podría ser coco rallado o la harina de cualquier fruto seco. Esto es para dar más consistencia a la pasta de fruto seco, para que quede más espesa y podamos llevar adelante nuestra receta. Mezclamos bien y si quieren pueden agregarle endulzante. La verdad para mí, con el sabor ya de la pasta de maní, más el leve dulzor que le da la harina de coco, sumado a la stevia que tiene el chocolate sin azúcar que yo utilizo, para mí ya es más que suficiente. Empezamos a armar. Acá tengo estos moldes, son moldes de silicona que habitualmente se utilizan para muffin. Como los voy a hacer individuales, los estoy haciendo acá, pero si quieren también pueden hacer como los otros turrones que yo realicé el año pasado, que pueden ver la receta, en molde de silicona con formato de budín y ahí hacen una barra más grande. Vamos colocando una parte del chocolate derretido en los moldes de silicona y vamos a dejar enfriar, vamos a dejar solidificar. Para eso, simplemente colocándolos en la heladera o incluso dejándolo a temperatura ambiente si no hace mucho calor, el chocolate va a solidificar solo. Una vez que nuestra base de chocolate ya tomó consistencia, vamos a agregar una parte de la preparación de la pasta de frutos secos. Vamos llenando los moldes y ahora sí, para que tome consistencia la pasta de maní, lo vamos a llevar a congelar al freezer por un rato. Lo podemos dejar unos 15 minutos aproximadamente. Lo sacamos y volvemos a cubrir con otra capa de chocolate. Inmediatamente, antes de que el chocolate solidifique con el frío, por encima le coloqué frutos secos picados a algunas y a otros les coloqué arándanos disecados. Vuelvo a llevar a freezer congelador para que sigan tomando consistencia. Algo súper importante. El chocolate, estando refrigerado en heladera, ya solidifica, pero la pasta de maní no. En la heladera nos va a quedar como una pasta, no va a congelarse. Para que tome consistencia sólida, la tenemos que llevar al freezer. Por eso es que estos bombones serían como unos bombones helados, digamos. A diferencia de los que hicimos antes, los Ferrero Rocher, que lo podemos tener en heladera. Y acá me sobró a mí pasta de maní, esta pasta de maní que tenía mezclada con harina de coco, y le agregué ralladura de limón y también unas almendras picadas que me habían quedado de la decoración de los otros bombones, y lo llevé también a congelar. Miren lo que es esto, son como unos mini mantecol, como un mini postre mantecol, turrón de maní, tipo halvá, tipo turrón de Gijona, si bien el de Gijona es de almendras, pero tiene esa consistencia y ese sabor, realmente queda muy muy rico. Digamos, la pasta de maní en el freezer no se termina de endurecer del todo, como ven, pero realmente logra una consistencia ideal. No se vayan del video porque ahora les voy a explicar cómo hacer para conservar estos tres bombones o mini turrones navideños. Vamos con la conservación. Por un lado, los que son tipo Ferrero Rocher pueden ir en heladera, refri, nevera sin ningún problema y lo podemos conservar ahí hasta 4 o 5 días. Si los queremos tener más tiempo, los podemos poner en el freezer congelador y ahí duran 2 meses. Lo ideal en ese caso es primero colocarlos en un plato o fuente hasta que se congelen, se hagan piedritas, se pongan duros. Y ahí recién podemos colocarlos en un recipiente con tapa y ahí recién los podemos encimar. Aunque si quieren utilizar separadores entre capa y capa de bombones, tampoco está mal. Pero siempre primero congelar y después guardarlos en recipiente tapado. La versión tipo Marrock, a diferencia de la anterior que puede conservarse en heladera, para que tome consistencia tiene que estar congelada. Acá lo mismo, primero separado en una bandeja, en un plato, y recién luego los podemos encimar y colocar en un recipiente con tapa. Y ahí sí, luego para consumirlos los pasan a heladera hasta que naturalice un poco y los podemos consumir. ¿Por qué? La pasta de maní va a tomar consistencia recién en el freezer, no se va a poner dura como piedra, pero va a tomar consistencia. El chocolate sí se va a endurecer mucho, por eso tenemos que pasarlo un rato a heladera para poder comerlo. Ahora, ustedes me pueden decir, Paula, yo no quiero hacer un bombón así o un turrón así que tenga que quedar congelado en el freezer. Si eso es lo que están buscando, les voy a dejar acá abajo en el primer comentario y en la caja de descripción las opciones, las distintas opciones de turrones que tengo. Hay 7 versiones de turrón en el canal, una de ellas es tipo mantecol, con lo cual no hay excusas para hacer una mesa navideña súper saludable y a la vez súper rica. Les dejo también los enlaces a las otras recetas navideñas que tengo en el canal, incluso recetas saladas, recetas de pan dulce y al resto de mis redes sociales.